Bienvenidos a nuestra primera clase en la red de música. Bien, en nuestra primera clase vamos a repasar un poquito lo que... no os oigo, qué rollo, me quito esto, ¿vale? Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora en el cole. Bien, hasta ahora hemos visto sobre todo las partes de la batería y qué duración de notas vamos a trabajar en cada una. Pero vamos por partes. Empezamos con las partes de la batería. Acordaos que esto es una batería eléctrica o electrónica, pero que en el cole hemos visto esa grandota granate, que es una batería acústica, ¿vale? Bien, bueno, también hemos visto la eléctrica en el cole. Empezamos con este tambor grandote que tiene la granate de abajo, que se llama... Sí, señor, el bombo, muy bien. Y se toca con el pie, perfecto. Es decir, este de abajo, que da el sonido más grave, el más gordote, es el bombo. Muy bien, bombo. Con la mano izquierda, se toca la caja, que es como lo que vosotros le llamabais el tambor, ¿verdad? Pues la caja es el tambor, que vosotros le decís, mirad. Que es con lo que hemos estado haciendo los ritmos en negras en 4x4, ¿os acordáis? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fuerte, débil, semifuerte, débil. Fuerte, débil, semifuerte, débil. 1, 2, 3, 4. Repasad esto un poquito que es importante, ¿eh, chicos? El fuerte débil, semifuerte débil en 4x4. 1, 2, 3, 4. 4 negras, ¿vale? Muy bien. El siguiente elemento es este platillo que tenemos aquí, que en el cole, en la batería acústica, os expliqué que era un plato doble, que si pisabas este pedal, que se pisa con la izquierda, se abre y se cierra haciendo este sonido, ¿vale? Si lo dejas pulsado el pedal y tocas, estás dando en los dos platos, uno pegado al otro y suena así, que es lo que se llama cerrado, y si sueltas el pie, es abierto. ¿Os acordáis de cómo se llamaban estos dos platillos? Era... os doy una pista. ¿Os acordáis de vuestro amigo ese que se llama Carlos, que vive en Inglaterra? Sí, señor, Charles, Charles. Entonces tenemos bombo, caja y Charles. Lo que hemos aprendido hasta ahora es hacer bombo y caja aquí, con estas dos, mientras con la mano derecha en el Charles hacemos, ¿cómo se llama esa nota que es la mitad de la negra? Sí, señor, la corchea. Pues aquí vamos haciendo corcheas, mientras en bombo y caja seguimos marcando en negras, ¿vale? Este ritmo tan facilito, paro. Este ritmo tan facilito lo podéis practicar en casa, o bien en un cojín, o en dos cojines, cogéis dos cojines, es que no tengo aquí cojines. Bueno, da igual, cogéis dos cojines, acordaos siempre de que las manos se cruzan, esto va en negras, bombo y caja va en negras, y el charles. Podríamos hacer algo así como, bueno, imaginaos en el pie, ¿vale? Podemos practicar algo así, siempre teniendo en cuenta que la mano derecha da las corcheas y la mano izquierda da las negras, igual que la caja, ¿vale? Igual que el bombo, perdón, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Siguientes elementos que teníamos en la batería. ¿Os acordáis de estos? Que eran... Sí, efectivamente, lo has dicho tú muy bien. Los amigos de Jerry. ¿Quién es el mejor amigo de Jerry? Tom. Tom 1. Tom 2. Y Tom 3, ¿vale? Entonces tenemos bombo, caja, Charles, Tom 1, Tom 2 y Tom 3. Y nos quedan estos dos platos que podemos o bien llamarle platos a seca, o si queremos decir el nombre que tienen de verdad, esto es un crash, porque fijaos, a que parece que se ha roto. ¡Crash! ¡Crash! Es como si se... Uy, no se para. Pensaba que se paraba.
como si se rompiera, un crash. Y este de aquí es lo que se llama el raid o campana. En la batería esta electrónica no suena mucho a campana, pero en una batería de verdad sí suena un poquito a campana, ¿vale? Aquí suena regu. Y abajo que, ¿veis? Abajo que rompe como una campana y arriba así. El raid nosotros en un principio lo vamos a usar casi igual que el Charles. Vamos a ir haciendo corcheas aquí. Acordaos que las negras, fijaos en las negras, bombo y taza. Ta, 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 ti, ti, ti. Vamos a marcar siempre las negras con ta y las corcheas ti, 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 ti. De momento lo vamos a trabajar siempre en parejas, ¿vale? Siempre va a ir ti, 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 ti. No vamos a meter una corchea solo, simplemente pareja, ¿vale? Ta, 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 ti, 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 ¿vale? Ti, ti, las corcheas y tas, las negras. Y con esto nuestra primera lección queda más que aprendida. Quiero que sepamos muy bien lo que es cada parte de la batería y sobre todo que sepamos hacer perfectamente, si yo os marco un ritmo como hacíamos en clase, que sepáis hacer negras, ta, 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 y corcheas, ti, 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 y que seamos capaces de cambiar de negra a corchea, ta, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, 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 ¿vale? Esto lo hicimos en clase y nos salió muy bien, pero quiero que veáis el vídeo para recordarlo un poquito. Y ya está, chicos, pues que, ¿qué os digo? Que ¡rock and roll! ¡Ah!